A ver, buenos días. Buenos días a todos. Perdonad que he tenido un despiste. Es que soy ya muy mayor. He tenido un despiste en la presentación y he puesto pimientos de piquillo, que es la última sesión, que no he cambiado. No he cambiado, pero no son pimientos de piquillo. No, es pollo al limón. Tal y como decía la carátula de entrada, es pollo al limón. Porque, claro, yo es que tengo mil cosas en la cabeza, como decía aquel, y dice, oye, ¿te has dado cuenta de que tu mujer te engaña? Y dice, qué sé yo, si es que tengo tantas cosas en la cabeza. Perdonado, dice. Buenos días, bien. Que, bueno, Marina. He puesto solo la carátula de la entrada de allí. Y luego las presentaciones de aquí, de la entrada del vídeo, no las he... Luego me pegas un poco. Luego me pegas un poquitín. Ahora no. Ahora no. Hombre, a todos, buenos días. A Emi, cocina Guillén. Emi Sardiña, buenos días. Cocina con Marina Talero. Cocina con Marina Talero, que hoy va a ser una de las que están nominadas. Hoy está nominada Cocina con Marina Talero González. Por favor, la otra va a ser Dubis Ortiz. Dubis Ortiz, Cocina con Marina Talero González y Dubis Ortiz. Así que anotando. Por favor, esos dos y el otro, sorpresa. El otro ya iremos. ¿Quién será el otro? ¿Quién será el otro? Hola, María, otro. María Espinosa. Hola, María Espinosa, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amiga? ¿Qué tal? Sé que hay más por ahí, pero yo sé que solo leo los últimos y ahora no me acuerdo. Ya sabéis, Cocina con Marina Talero González y Dubis Ortiz. Tenéis que ir, por favor, por favor, por favor, por favor, a darle al botoncito rojo. Está dando resultados, nos están diciendo los que estamos nominando que notan un considerable aumento de suscriptores los días que están nominados. Así que, mira, pues estupendo. Nos alegra mucho y vamos a seguir con la tendencia esta, ¿eh? Claro que sí. Dubis Ortiz. Hoy es Dubis Ortiz. Y Cocina con Marina Talero González. Muy bien, esos dos, de momento. ¡Venga, todo! De momento, y todos allí. Lo primero, a darle el botoncito. Muy bien, Cocina con Marina Talero y Dubis Ortiz. Vamos todos para allá, venga, todos. Cuidado, pero no pisar. No pisarse. Os esperamos. Tranquilo, os esperamos. Sí, os esperamos, esperamos. Esperamos a que vayáis y volváis y esto y lo otro. Claro, acá y para allá. Sí. Porque hoy vamos a hacer una suculenta pechuga de pollo al limón. Tal y como lo hacen en los restaurantes chinos, que está, nos gusta. Bueno, sí, parecido, vale, vamos a intentar. Vamos a intentarlo, ¿eh? A ver, igual nos sale hasta mejor. Ojalá, a mí me encanta. Hola, mi corazón está en Marruecos, que ya estaba antes, ¿ves? Sí, y yo sabía que se me olvidaba alguien. Sí, ya está antes, sí. Hasta muy bien, muy bien. Bueno, Dubis Ortiz. Nada, gracias, de nada. De nada, hoy le toca uno, mañana le toca otro. Lo que hace falta es que cuando no os toque a vosotros, vayáis rápidamente al que le toca. Al que le toca y le hace una ilusión ver al día siguiente 5, 6, 8, 10, 20, 22. 22. Mira, ya entró la tercera. Anda. Yesenia López. Yesenia López, la tercera nominada de hoy. Yesenia, ¿ves? Por entrar. Por entrar, ala, mira. Ala. Entonces es Dubis Ortiz. Dubis Ortiz. Cocina con Marina Talero González. Eso, y Yesenia. Y Yesenia López. ¿Vale? Yesenia López está también hoy. Nominada. Venga, todos con todos. Vamos. Hola, Cristian, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, Cristian, ¿qué tal? Bien, estamos bien. Aquí vamos a empezar a hacer la pechuguita esta de pollo. Fíjate qué pechuga tenemos aquí más hermosa. Mira, una super pechuga. La pechuguita de pollo aquí marchando. Venga, vamos, venga. Ole, ole, ole. Venga, oye, te has ido del cuadro. Calla. Estás aquí. A ver, yo quería saber... ¿Cómo? ¿No te hemos
tú no has estado ni nada. Mi corazón está en Marruecos. Sí. Sí, mi corazón está en Marruecos. Yo creo que sí, he estado nominada, ¿no? Ay, ay, ¿cómo que me he olvidado de ti? No. Yo creo que no, ¿eh? No. A mí me ya me ha parecido. Pero repetimos la semana que viene. Pero si te hace falta más, sí, activan, sí. ¿Eh? Claro, hombre, claro. Sí, además, mira, hoy son cuatro. Venga, venga. Mi corazón también está en Marruecos, venga, va. Venga, sabes que igual la hemos confundido a mi corazón está en Marruecos con... No, ya, tú dices con Delicias Marroquíes. Con Delicias Marroquíes, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Bueno, pues venga, mi corazón está en Marruecos también nominada hoy. O igual la hemos nominado un día que ya no estaba. Yesenia López, mi corazón está en Marruecos. Dubis Ortiz. Y cocina con Marina Talero. González. Cocina con Marina Talero González. ¿Eh? Venga, todos con hoy todo. ¡Cuatro! ¡Hala! Estamos de promoción hoy, cuatro. Estamos que lo tiramos. ¡Toma! ¡Venga! ¡Es que es viernes! ¡Hoy es viernes! ¡Hoy es viernes! ¡Venga! ¡Vamos todos! ¡Vamos todos a la fiesta! ¡Ay, qué bien viernes! ¡Hoy es viernes! ¡Yupi! ¡Nos vamos de paseo, de bureo, por ahí! ¡Hombre! ¡Broma! ¡De coquiteo, de cachipanda! Ole, ole. ¿Cuántas palabras tiene para decir que vamos de juerga, eh? De cachipanda, de bureo, de cachondeo, de fiesta, de holiday... ¡Oy! ¿Y eso porque me he parado? ¿Porque puedo seguir? Hombre, por favor. Vamos a hacerlo primero, preparar las pechugas para ponerlas a macerar con soja. Las pechugas. Las pechugas. Sí. ¿Cuántas pechugas son? Haremos dos filetitos de. Dos filetitos de la pechuga porque es muy gorda. Vale, allá va. Hombre, Sonia, buenos días. Allá va el. Te haces a un lado, me dices, vamos a hacer las pechugas y te haces para un lado, ¿eh? Ay. Mira, muy bien, bien, ya tiene otro la Yesenia más, muy bien. Muy bien, ay. Yay, María, así que es viernes y el cuerpo es viernes, hoy es viernes, hoy es viernes. Hay que limpiarla las impurezas, sí, ¿eh? Sí, claro. Como es tan grande, la hacemos en dos filetitos porque si no, no... Exactamente. ¿Eh? Exactamente, así claro, uno eso. Y aquí el otro, ¿no? Muy este bien. Sí, voy a quitar un poquito sí, más de nervio aquí, que tiene un poco de nervio. De nada, mi corazón está en Marruecos. Madre, faltaría no más. No pasa nada, aquí a ver, todos contentos. A ver, vamos a repasar. A ver. Hoy tenéis que ir a visitar y a pegar en el botoncito rojo, atentos. A Dubis Ortiz. Mi corazón está en Marruecos. Sí. Estáis apuntando, ¿no? Hombre. Dubis Ortiz, mi corazón está en Marruecos. Yesenia López. Y cocina con Marina Talero González. Y cocina con Marina. Con Marina Talero González. Ahí está, cocina muy con bien. Marina Talero González. Venga, esos ya no cuatro, se les olvida. Esos no cuatro, por favor, os lo pido, por favor, antes de nada. Y así seguimos bien ahora ya con el plato de hoy, con la receta de hoy, que venga. Es una suculentísima... Pechuga de pollo. La vamos a marinar con soja. Vamos a marinar con soja, que nosotros somos muy bien. Con soja, venga, va. Taca, 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 ya sabéis que ponemos nuestros toques. Venga, ahí, así, bien. Sí, no, porque esta soja además está... Esta es baja en sal, ¿eh? Es baja en sal, ¿eh? Ya, bajita en sal. Sí, es baja en sal. Dale una vuelta, dale una vuelta. Dale. Has traído el bol hoy del agua, ¿eh? No le he traído, lo voy a poner, ya me da cuenta. Venga, por favor. Se me había olvidado. Por favor, hombre, por favor. De mientras que Rosa va a por el bol del agua, vosotros podéis coger y ir a visitar los que no hayan ido todavía a Yesenia López, a cocina con Marina Talero González y a Dubis Ortiz y a... ¿Quién era la otra, Rosa? No me acuerdo de la otra, que me perdone, pero sí, ahora la decimos. Sí, ya está, cocina... Sí, ya está. Dubis Ortiz.
Cocina con Marina Talero González. Yesenia López. ¿Y quién más? ¿Era otra? ¿Era cuatro? Sí, claro, cuatro. Dubis. Dubis Ortiz. Y Yesenia López. Corazón está Marruecos. Cuatro. No, pero yo estoy diciendo tres. A ver. Yesenia López. Yesenia. Dubis. Dubis. Mi corazón está Marruecos y Marina. La cocina de Marina. Ahora me salen los cuatro. Ay, Dios mío, este hombre. Ahora me salen los cuatro. Ay, Dios mío, este hombre, ay, Dios mío. No le puedo dejar solo. Ay, Dios mío, este hombre. A ver. Vamos a ver aquí. De todo ello junto. Muy bien. Y tal. Bueno, pues nada, vamos a proseguir, ¿no? ¿Qué hacemos ahora, Rosa? Pues podemos hacer la salsa. Hola, cocinando con Valeria. Buenos días, tardes y segura. Días para todos todavía. ¿Qué podemos hacer, Rosa, ahora? Ay, María Espinoza, muchas gracias. La promoción está poniendo los nombres de todos. Ay, ay, muy bien, muy bien. Muchas gracias. Eso es una colaboración. Mira, José Guidus. Eso es una colaboración, María Espinoza. Muy bien. Muchas gracias. 20 puntos para ti. ¿Cómo estamos? Bien, José Guidus. Buenos 20 días. 20 puntos para María Espinoza, que ha puesto ahí la promo de los cuatro promocionados de hoy. Y el chef Fátima Kitchen. Hello, Fátima. Chef Fátima, hello. Hello, my friend. Fátima me da a mí que tiene algo que ver con el mundo árabe. Así que yo a Fátima la voy a saludar. Salam. Muy bien. Salam. Bueno, están pidiendo que dónde están Paquito y Pepito. Ah, sí, están diciendo. Aviso, claro. No, Pepito y Paquito están aquí, pero ¿a quién sacamos primero? ¿A Paquito o a Pepito? ¿A quién sacamos primero? ¿Qué? José, hoy hacemos pechuga de pollo al limón. Eso. Al estilo chino. Chino salitrero. Chino nos equivocamos. Porque yo a la entrada he puesto todavía el rótulo de la receta anterior. ¡Ay, qué desastre! Y estoy ahí repasándolo todo desde las 11. ¡Ay, mi vida! Bueno, José Guidus, que está de vacaciones. Aquí, muy bien. Mira, ¿ves? Chef Fátima Kitchen, sí, como salam, si salam, sí, salam, sí, claro. Paquito, salam. Mi corazón está en Marruecos, dice que a Paquito. A Paquito. Pues venga. Paquito, venga, para arriba, a trabajar. Paquito, bueno, a trabajar. A ver, que salga Paquito. Venga. ¿Cuánta? Ahí sale Paquito. Con todos los honores, vamos, sale Paquito. Bien. Con todos los honores. Bien. Bien con por Paquito, ahí está, ahí está Paquito, mírale qué guapo, cómo mira por ahí para otro, como diciendo, yo, cómo, de dónde he salido yo, de dónde vengo, cómo me llamo, Ay, Paquito, tú observa. Eres muy majete, Paquito, muy majete. Ay, ahora Pepito, ¿no? Claro, ya. Ahora venga. Pepito, vale. A ver, venga, Paquito, Paquito le tapa el cocinero. A ver, Pepito. Hola, Gemini, buenos días. La llamada de Pepito, venga, va. Ahí está Pepito, qué majo es Pepito. Tiene mucho más color Pepito, Es que ha estado en las Islas Malvinas, ¿no? ¿Dónde? Las Maldivas, esas. Las Maldivas. Me suena más mal eso de Maldivo. Sí. ¿Eh? Madre mía. Bueno, ¿qué? ¿Seguimos? Venga, pues vamos a hacer la salsita, ¿no? Y ellos serán cuatro. Aquí y nosotros ocho, aquí ¿no? Ven, aquí. Pues la menuda paliza, ellos a nosotros. Yo que era el más fuerte, me diría el más flojo. Si no me lo quitan, me saca los ojos. Pues, que se me ha olvidado el exprimidor de limones. Dios mío, que mañana tenemos hoy, por favor, se nos olvida todo. No cambiamos nada. Mira qué dos tengo aquí. ¿Qué dos tengo aquí a mi costado? Aquí y aquí, vaya dos. Madre mía de mi vida. Madre mía de mi vida, de mi corazón. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! Mira, primero vamos a coger dos limones. ¿Esto lleva limón? Sí.
No, pues la salsa es al limón y a mi contará. Sí. O sea que lleva limón, ¿no? Sí. Vale. De un limón, córtame cuatro. Estas un limón, medio limón. Un limón, medio limón. Cuatro rodajitas y el otro que quede me lo das para exprimirlo. Ah, vale. Corto cuatro rodajitas del medio. Hombre, sí, son de ahí mejor porque si no, no voy a poder. Sí. Sacar el. De aquí entonces, de aquí vale. Sacando. Una, dos, tres y cuatro. Ahí está, y te queda medio limón para exprimir, ¿vale? Venga, toma. Venga. Toma. Estamos exprimiendo. Estas las aparto, ¿verdad? Sí. Vale. Estamos aquí exprimiendo. Vale, pues venga. El limoncito. Que estamos ya en viernes, que ya es viernes. ¡Ay, sí! ¡Madre mía, qué ilusión más grande! ¡Que es viernes! Hola, cocinando para todos con Grey. Alirón. Que si que no nos vamos yo, de excursión. Ana Corina, buenos días. Mira, hacía mucho que no la veía yo, Ana Corina. ¿Eh? ¿Sí? Esta no tiene nada que ver con lo de la Corina esta, ¿no? Pues no creo. Que viene en la prensa y todo esto, ¿no? No sé, digo no, yo. No, por no sé, la Corina, Ana Corina. Mirad. De los dos limones hemos cogido cuatro rodajitas y el resto lo hemos exprimido, ¿eh? Eso es. Lo voy a colar porque... Sí, porque si no tiene verdura. Sí, eso. Y lo ponemos en un gato, en una sartén, donde... Sí, ya está. Sí, pega ahí, fuerte. Eso es. Donde el moro y más. Que pegue fuerte ahí porque... Y el moro hay más de estos. Pero el cuchillo. No, esto no olvida, esto no olvida. Esto no olvida que esto lo que no... yo tengo que aguantar, no, ¿eh? Esto es lo que tengo yo que aguantar aquí, no, ¿eh? No. Va a ser que no. A ver, ¿qué hago yo? ¿Qué hago? ¿Qué hago que me aburro y no hago...? Ya, y no haces una buena. Mira Paquito. Paquito es más guapo. Una cucharada, de maicena. Que se vuela con el ventilador. Tenemos un helicóptero ahí. A ver, te voy a sacar una espátula porque si no veo que le vas a dar otra vez. Cariño. ¿Y eso qué es? ¿Azúcar? ¡Azúcar! Aquí le pongo unos 50 gramos de azúcar. ¿Le damos fuego a esto ya? Dale, si quieres fuego. Venga, va. Turu, 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 turu. Uy, esto es un pistacho. La maicena... Hola, recetas y postres con avena y más. La maicena es para que espese la maicena, ¿no? Claro. Ahora le vamos a echar... Se puede echar agua o un poco de caldo de pollo. ¿Eh? Vale, si hay caldo de pollo, mejor, pero si no, agua. Normal. Unos 300 mililitros, ¿eh? Venga, va. Luego, si espesa mucho, pues le podéis añadir agua, ¿eh? Sin problema. Esto con la maicena que has echado no creo que espese mucho, pero bueno, es igual. Pues si no, depende... le echamos un poco más, sí, no pasa nada. Y un poquito sal. Porque tiene que estar un poquito espeso, ¿verdad? Sí. Tiene que tener un poquito de cuerpo. Sí. Que como has echado azúcar, voy a echar un poquito de eso. Bueno, hombre, bueno. Pues ya es viernes, ¿eh? Ya estamos aquí todos y, claro, como es una nueva sesión, hay cuatro nominados, sí. Hoy cuatro. Cuatro nominados. Que son Yesenia. Yesenia López. Yesenia. Mi corazón está en Marruecos. Eso. Dubi Sortí. Dubi. Y cocina con Marina Talero González. Muy bien. ¡Hola! Bravo, conseguido. Bravo. Buenos días, Susi Carrillo. Buenos días. Conseguida, prueba conseguida. Qué bueno vos, dice. Por favor. No me quedo. Por favor, ir a donde estos compañeros, donde estos familiares. Porque nosotros, como somos una familia, estos son familiares vuestros. Esos cuatro nominados de hoy son familiares, cuñados, primos, tíos, parientes, ¿eh? Esto es una familia, los alitreros. Claro que sí. Familia de los alitreros, ¿verdad? Por supuesto. Claro. Entonces tenéis que ir hoy a donde estos cuatro familiares a darles claro en el botoncito rojo, por favor.
Por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor, por favor. Por favor, por favor. Venga. José, el próximo día estás apuntado. ¿Qué José? José Guidus me dice que a ver cuándo le nomino a él. Ah, pues sí, nada, el próximo día ya tiene. Para el miércoles ya estás aquí puesto. Ya tiene, ya tiene, ya tiene, ya. Claro. Vamos, que tiene media nómina sí, ya, ¿eh? Ya tiene media. En cuanto aparezca por aquí el jueves, el no, el miércoles. Días. Pues mira, hemos puesto la pechuga a macerar en soja. Sí, mira, mira, verás, espera un poco. Espera un poco que te lo ella enseñamos. Lo va a traducir. Vale, vale. Ella lo quiere para traducir. A ver, cámara 3. Venga. Mira, esta es la pechuga. Eso. ¿Ves? Hemos macerado en salsa de soja. Y luego hemos puesto el zumo de un limón y medio. Y el otro medio hemos hecho 4 rodajitas. Exacto. Y le hemos puesto una cucharada de maicena, 50 gramos de azúcar, unos 300 mililitros de caldo de pollo y sal, y un poquito de sal. Oye, qué bien esto del directo, de hacer las recetas en directo, ¿sí? Porque hablas con la gente y ¿qué habrás puesto, Susi? ¿Qué habrás puesto? No, Géminis. Géminis. ¿Qué has puesto? Porque ha puesto visite en el canal de Susi Carrillo. Ah, sí, este claro. Es aquí es un poco puñetero. Eso es como... ¿Cómo lo llaman? Como spam, ¿no? Spam. Sí. Spam, sí. Ya ves tú. Nosotros lo podemos decir, pero tú no lo puedes escribir. Ya ves tú. Así que eso es. Ana Corina, que debe marchar. Mucho gusto, Ana. Ana Corina, muchísimas gracias por venir. Claro. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Muy amable. Muy amable. Venga, vamos haciendo aquí a salsita. Si no te has ido, Ana Corina, ¿de dónde eres? ¿De dónde eres? ¿De dónde sales para acá? ¿Dónde estás? ¿Dónde vives? Si me hace falta un poco más, le echamos un poco más de maicena. Claro, pero hay que echarle con agua fría a la maicena, vale, ¿eh? Ahí pega. O con zumo frío o algo frío. Pero si lo echas agua, caliente se hace grumos. Echamos, sí. Voy a traer un poco más, porque ahí, pero para después. Sí. Echa un poco más, porque si no se va a quedar eso muy licuado y gusta que esté un poco espesita la crema del lo que es el baño de la del pollo al limón. A esos. Y ellos eran 4 y nosotros 8. Menuda paliza, ellos a nosotros, yo que era el más fuerte. Me tiré al más flojo, si no me lo quitan, si no me lo quitan, me saca los ojos. Riau, riau. Riau, riau. Vamos a poner otra, hemos echado una cucharadita de estas así pequeñas, ¿eh? Hay que echarle un poquito más. Ponte aquí. Que te cocina bien. Tradicional de Mari, buenos días. Ponte aquí, verás. Así una más. ¿Una así? Eso es, mira. Pues una le echa una. Bueno, echa otra y media. ¿Dos y media? Sí, así. Eso es, muy bien, así, muy bien. Ahora revuélvelo y vuélcalo ahí. Hola, Charlie. Buenos días. Hola, Petri, las recetas de ¡Hombre, Petri! ¡Hombre, Petri, vecina amada! Buenos días. Buenos días, querida Petri. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás, amiga? La maicena debía ser una cuchara grande. Claro. Porque nosotros. Claro. Claro, que de lo que dicen a lo que hacen. Claro. No hay pega. Venga, pero nosotros aquí lo rectificamos rápidamente. Lo digo para que ellos ya no pongan. Ahí está. Pondríamos 4 de estas, por lo menos, ¿eh? O una cuchara sopera. Una cuchara sopera. Eso es, una cuchara sopera. ¿Eh? Sí, una cuchara sopera, estupendo. Pues si no lo vais viendo, que no hay ningún problema añadirle un poco más, ¿eh? Una cucharita sopera está estupendo. Claro que sí. Muy bien. Como huele la salsita. Huele bien, ¿eh? Pues mejor sabrá. Sí, sí, sí. Hay que dejarla que reduzca también un poco. Ya verás como si huele bien, mejor sabrá. Sí, sí. Bueno, pues nada, vale. Aquí estamos ya en marcha. Enseguida vamos a empezar a rebotar. Hola, cocinando con el mister. Buenos días, mister. Hombre, mister, ¿qué tal estamos, amigo mío?
¿Qué tal estamos, hermano? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Espero que estés bien. ¿Qué tal por ahí, por Almería? Por ahí creo que estás tú. Por Almería. Almería, tierra mía. De arte y sabiduría, tú eres tierra sin igual. Vale, José, muchas gracias. Tus grandes ganaderías. Ya sabes que el miércoles te esperamos para nominarte, ¿eh? Sí, ya anunciamos las nominaciones una semana antes. ¿Qué nivel? Nivelazo. Hola, Marlene, buenos días. ¿Qué nivel? Que no la había yo visto, la he visto pasar y se me... Oye, ¿al mister le hemos nominado? No, mister? Porque no ha... Pues el mister está para la semana que viene, está para... Ya sabéis, lo que pasa es que nos gusta que esté aquí la gente. Bueno, pero para el mister, pues, sí, a lo mejor si los anuncias que los vas a nominar la semana que igual viene... Igual vienen, ¿eh? Sí. Pues hay dos, ya tienen media papeleta para la semana que viene. Y los otros dos pues serán una sorpresa, ¿eh? Claro. Nos están diciendo los que estamos nominando que están teniendo un incremento notable de suscriptores los días que están nominados. Eso nos llena de orgullo y de satisfacción. Bueno, pues nada, Mira cuánta gente nueva hoy. Gente ha podido entrar hoy. Hoy esto es una feria. Esto es la feria de abril. ¡Ale! ¡Viva! Espera un poco, aguanta aquí. Toma. ¡Ole! Toma ya, dale ahí un poco al manubrio. Dale al manubrio, trae que voy a coger aquí el mando a distancia. Sí, échale tú una canturrea que es... Ya, para pero, que se anime. Sí, vamos a ver, ¿qué cantamos? A ver. La dona en móvil. No, esa no, que es muy seria. No, a ver. Adiós, Cone. Tampoco, esa es muy triste. No. Dime dónde vas, morena, dime dónde vas, alada. No, de verdad, hijo. Dime dónde vas, morena, y a las 2 de la mañana. Voy a la fuente de Cacho a beber un vaso de agua, que me han dicho que es muy buena. Beberla por la mañana, dime... ¿Dónde vas, morena? Dime, ¿dónde vas, alada? ¡André! Mira, mi corazón está en Marruecos y ya le han subido 3. Claro, ¿ves? Todo mal, hija. Porque además de mi corazón está en Marruecos, está Dubi Sortiz, Yesenia López. Y la otra es... Cocina con Marina Talero González. Cocina con Marina. Esos cuatro están nominados hoy. Ay. Así que, por favor, los que vayáis entrando, ir yendo a visitar y a pegar allí en el loro. No es de verdad, ¿verdad? Pues no es de verdad, ¿viste? ¿Quién? Ni el loro ni el mono. Ni yo. Ni. Este tampoco, a que parece de verdad. Sí. Yo no soy de verdad, ¿qué te parece? Esto ya. Mira, My friend, ¿cómo se dirá mi hermano en árabe? No sé, es que claro, tenemos que ir a aprender idiomas, porque esto se está poniendo cada vez más internacional. Esto se está poniendo cada vez más internacional, Rosa. Sí. Claro, es que esto está cogiendo una marcha que no nos es, que nos está desplazando, no estamos a la altura. Pero menos mal que tenemos a la traductora de honor. Sí, que tenemos ahí la traductora, sí, es verdad, sí. La traductora oficial del canal de Salitre Cántaro, que es Sonia Ripoll, ¿no? Eso es. Sonia Ripoll, la traductora oficial del canal de Salitre Cántaro. Ay, que sí. Y el salitrero mayor, que Chimo es... Chimo Capella. Chimo Capella,
¿eh? Ay, qué paella nos ha dejado el otro día puesta. Sí, ¿no? Sí, sí, y es, sí, es un artista. Eso ya está, ¿eh? Sí, lo retiramos sí, ya. Sí, yo creo si que... Luego, si yo creo, a ver, que... espera a ver, espera a ver cómo, qué nos dicen de cómo lo ven. ¿Cómo lo ven vosotros? Porque ahora al reposar igual también espesa esto, un poco más. Claro, esto al reposar se espesa más, sí, sí. Lo vamos a dejar así. Ver, pues venga, vamos a dejarlo así, sí. Espera que lo voy a poner aquí para que no esté caliente. Vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así, vamos a dejarlo como está, no vamos a revolverlo más, que las cosas cuanto más se revuelven, peor, ¿eh? Peor. Zavis Kitche. Zavis Kitche. ¿Sabes? Kitche. Hello, hello, Zavis. Hello, my friend. Hello, Javi. Zavis. Zavis Kitchen. Zavis. Zavis. Zavis Kitchen. Kitchen. Zavis Kitchen. Eso. A lo mejor luego se lee de otra manera. Bueno, pero claro, como nosotros lo leemos. Mira, mira. Dice, sí, dice María Espinosa. Fíjate, dice, les está saludando a todos en varios idiomas. Buenos ser días, hermanos y hermanas. Claro. Exactamente, igualmente, igualmente. Ya, 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 igualmente, ya, hermanos y hermanas. Claro que sí. Del mundo redondo. El mundo es que es redondo entero. Claro. Por aquí, por allá, por el otro lado, ¿verdad? Como una bola, el redondo entero, ¿verdad? ¿Eh? Sí. ¿Cómo es de redondo hola, el mundo? Hola, hola a todos, amigos. Hola, hola. Hi. Nos falta un chino. Hi. Nos falta un chino. Un chino por los tengo. ¿Sí? Sí, ¿hay, hay? Los hay, tenemos, sí, los hay, tenemos, ¿no? Tenemos. Bueno, pero hoy no, no han venido, no, hoy no han venido. No, venido, no. No, estarán a la compra o algo. Ah, sí, estarán a la compra. Oy, oy. Bueno, vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? A ver, ¿qué la esto? La salsita ya la tenemos aquí. La salsita está ahí, buena, sí, buena, qué rica. ¿Eh? Que es pa que, tiene que... una textura. Sí, sí. Luego hay que poner el pollo a cocer ahí un poco, ¿verdad? Un poquito, después sí. después de rebozarlo. Eso es. Vale, vale. ¿Y lo rebozamos ya o...? Claro. ¿O esperamos un rato o cómo? Claro, si te quieres echar una canturriada, te la echas, ¿no? Pero vamos. ¿Vosotros queréis que cante? ¿Estáis seguros? Si no, sí. A ver, lo que diga el público. ¿Estáis lo que diga seguros que queréis que cante? Lo que diga el respetable. Si quieren que cante, canto. Si no... No canto. Sí, Géminis, claro que aquí todos son sí, maravillosos. Sí, sí, esto sí, es una familia. Sí. ¿Estás sí, comprando sí, arroz del arroz los chinos? Estás comprando arroz. De, ay, de, qué bueno, de, qué bueno. Sí, sí, arroz del alargado, sí, de ese alargadito. Claro. Del de arroz tres delicias. Ay, ¿eh? Ay, ay, ay. ¿Por qué es el arroz tres delicias? Bueno. Tres delicias, no sé, que es carne. Carne, que es el pollo, sí, hay el pollito por allí, luego sí, están los vegetales, el huevo, la... Sí, no, el huevo no es sé, vegetal, el huevo también será del reino animal, ¿no? Que cante, dice Dulce, que cante, sí, dice Petri, Chapi, que sí, que sí, cante, que cante. Si vas a Reynosa, párate en Pesquera, verás que mozucas más guapas te esperan. La montaña es un jardín, las montañesas, las flores. Y si quieres ser feliz, busca en la montaña amores. Si vas a Reynosa, párate en Pesquera. Verás que mozucas más guapas te esperan. ¡Ole! ¡Viva Cantabria, coño! ¡Viva el mundo entero, que redondo! Redondo el mundo, es redondo entero, como una bola, entero, redondo. ¡Viva todo entero, entero! Vamos a ver, ¿por dónde vamos? Vamos a hacer la mezcla para hacer el rebozado. Organización, organización, organización. ¿Eh? Sí. A ver, venga, a ver. Aquí tenemos un huevo. Y la yema del otro. La yema del otro igual hay que echar dos, pero ya veremos a ver cómo nos dan las pechugas, ¿eh? Sí, para esas pechugas hay que echar dos por huevos. Por lo menos ¿eh? Dos huevos. Sí, voy a por otro, venga, ¿vale? Otro venga, voy a por otro huevo. La espada triunfadora. Mira que estamos hoy un poco así, porque habíamos tenido un perrito de acogida un mes. Y tenía la cancha toda patas arriba, porque el perrito, el pobre, me ha llevado todo el tiempo, que era un cachorrito. Y hoy estoy ahora de limpieza y todo, y a última hora toco corriendo, por eso se me ha olvidado. Y aquí está el huevín. Venga, pues otro.
Ahora, venga, huevo al tanto. Venga. Huevo al canto, venga. Tenedor, batidora, electromagnética. Ese. Ahí está. Ay, 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 ay. Venga, 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 venga. Vamos, que nos vamos, vamos, que nos vamos. Echamos sal aquí, un poquito de sal. ¿Eh? ¿Al huevo? Bueno, ¿sabes lo que pasa? Que como tiene la soja. Soja, no le vamos a echar sal. Tendrá, es soja sin sal, baja de sal. Baja de sal. ¿Una piquina o no? Una piquina, va. Un poquito, a ver, luego nos pasamos la tarde dándole a voy a hacer como que le echo sal, pero no le echo nada, ¿eh? He hecho un poquito, nada. O sea que nada, tampoco. Aceite aquí, aceite para rebozar esto. Un momento, todavía no está. Yo qué sé, Hay que echarle maicena. Ah, sí, al huevo también. También. Una cucharada, yo no sé. Vale. Sí. Y un poco de levadura. ¡Anda! ¡Mira! ¡Otro salitrero más! Kitchen. ¡Otro salitrero! ¡Anda! ¡Otro para la familia! ¡Para adentro! ¡David Kitchen! Pues es ¡David Kitchen estaba por aquí! ¡Sí, Mira, ¿no? Fíjate, otro salitrero más. ¡Hala! ¡Anda! ¡Bienvenido! ¡Muchas gracias! Habrá puesto arriba, ¿no? En el letrero de arriba se ha puesto. Está tapado. No, está aquel de allí, el salitrero. Gracias. Arriba, en la franja roja. Tiene que haber salido allí, David Kitchen, ¿no? No, ahí no pone. Pero sí, tiene que ponerlo. Tiene que ponerlo. Bueno, y también lo pondría si habría hecho un donativo. Abajo, donde está el super chat, se pone ahí, pican ahí, dicen, vamos a darle a Salitre un euro, ¡pum! Y nosotros pues lo empleamos para cámaras, para luces, para cosas que mejorar, mantenimiento de aquí, de todo este tinglao que tenemos aquí montado, que esto parece, yo que sé, la verbena de la paloma. Para dar de comer al zoo. Para dar de comer al mono, al loro. Al loro. Que no vean. Sí, sí, y a la brigada. A la brigada de limpieza. Bueno, esa ya come cada vez que cocinamos. También, se gana la comida. Ahora supongo que será bastante. Trae, que voy a batir yo. ¿Habéis visto que he echado huevo? Maicena y levadura. Yo una cucharada de maicena y media de levadura. Eso es. Para el rebozado de la pechuga. El pechugamen del pollo que está ahí. Ay. Esperando que le pasemos por aquí para darle un... Yuli, en tu casa, buenos días. Hola, Yuli. Vamos a ver, venga, va. Está, pues ahora vamos a echar aceite. Aceite, ¿no? Aquí la sartencita, ¿no? Venga, vale. Y le doy goma. Hola, Naima. Le doy goma de Oklahoma. Venga. Naima. ¿Naima? Mira, es que es... ¡Ah! ¡Es Naima! ¡Naima! ¡Salam, Naima! ¡Salam, Naima! ¡Salam! ¡Salam alekum! ¡Naima! Que se llama Naima, quiere decir, sí. Fíjate qué maja. Y pone ahí el nombre. Sí, para que, claro, bastante, yo creo que sí. Sí, hay bastante. Muy bien. Hay bastante. Claro, para que podamos llamarla, porque claro. Por el nombre, muy claro, bien. Claro, Naima, pues si no, ¿cómo mojo leemos nosotros eso? ¡Qué mojo! ¡Qué maca! ¡Cuánta gente! Bueno, ya tenemos aquí el huevo, ¿sí?, y la sartén. Y aquí tenemos. Bueno, el huevo con la harina. Aquí tenemos el pollo, las pechugas de pollo, que las vamos a dar una vuelta por el huevo, sí, y luego por la sartén, ¿verdad, cariño? Sí, vamos a sacarlas aquí para que no puyen tanto. Vale, de acuerdo, muy bien, sí. Perfecto, sí, porque escurran ahí un poquitín aquí. Muy bien, sí. Oh, está en todo esta mujer mía. Esto es una joya. Está en todo. Aquí. Las hemos puesto a macerar en soja. La porte du goat. Bonjour. Hola, bonjour. Bonjour. Te digo yo. Mon ami. Qué guay. La porte du goat. Para que veas, es que de todo es más, que, es que es, esto es internacional, completamente. Este canal. No me saluda así, Cristian. Te he saludado al principio. Sí, te hemos saludado, Cristian. Por tu nombre, además, te he saludado yo. Vamos, pero por si acaso. Sí, Cristian, te hemos saludado, hijo. Bueno, que digo yo que este canal es internacional. Es internacional. Vienen alemanes, franceses, árabes, ingleses,
de Estados Unidos. Ahora viene un francés. ¡Cristian! Igual se me ha olvidado, ahora, ¿eh? Yo juraría que había dicho ahora, nada, pero ahora yo, sí, ¿eh? Yo sí le he saludado. Tú sí, pero yo igual no, así que... Bueno, ya está, mira, va, a ver. ¡Cristian! ¡Hola, hola! Si se me ha pasado alguien, oye, no tiene más que decir. Un inglés vino a Bilbao por el barrio y el mar. Pero al ver las bilbainicas ya no se quiso marchar y dijo vale más una entrado mal vale más una bilbainica con su gracia y su sal con su gracia y su sal que todas las americanas. Mira, cocina con marina. Con su inmenso caudal. Fíjate. Venga, muchas gracias, Marina. Fíjate. Ole, ole. Viva tú. Eso es generosidad. Y lo demás es cuento. Un beso muchas muy gracias. Grande para ti, Marina. Un beso muy grande. Claro. Muchísimas gracias. Ya sabéis que todo lo que deis aquí se va a emplear para mejoras de las instalaciones. Para que ofreceros un mejor programa cada día. Un mejor programa cada día. Qué bien. ¿Cómo nos gusta? Además es que nos gusta lo mismo. Un euro que 50 céntimos que 1000 euros. Nos da lo mismo, ¿eh? Nos da exactamente lo mismo, ¿eh? La misma alegría. La misma alegría nos va a dar. La misma alegría. Porque el mero hecho de que deis 50 céntimos, que digáis, venga, salitre, toma, 50 céntimos, es como tirarnos una flor. Pita Martí, buenos días. Que es como tirarnos una flor, así, como si estuviéramos en el escenario actuando y tirarnos una flor. ¡Ole! ¡Toma! Muy bien, gracias. Gracias, Marita. Muchísimas gracias. De verdad que no sabéis el orgullo y la alegría que nos produce que nos deis cosas. Es igual. Un euro, 20 céntimos. Una vajilla de la cor de esas, corazones también nos valen mucho, de vas corazón no te he vuelto a olvidar. Cocina con Marita Talero en Sevilla no está, ¿no? Cocina con Marita Talero González en Sevilla ¿dónde está? ¿Dónde estás, Marita, tú? Le canto una sevillana, si está en Sevilla le canto una sevillana, ¿eh? ¡Ay! No me toque las palmas que me conozco. ¡Ey! ¡Mi arma! ¡Venga! Mira, ¿ves? Ahora ha entrado Zavis ahí. ¿Ha entrado qué? ¿Quién? La suscripción de Zavis. La de Zavis Kitchen es una amiga ahí. Ha entrado arriba también, ¿no? Sí, arriba. Ha entrado ahora arriba, claro. Sí. Ah, Pita Martínez es Charlie también. Tienen varias cuentas. Mira que es raro que entre gente aquí que no esté suscrita, ¿eh? Sí. Es raro que entre pues gente. Mira, que... van conociendo el, sí, plan, van conociendo el canal, van entrando, entran, miran gusta, esto que claro es. Que sí. Esto que es un manicomio, un frenopático, ¿qué es esto? Y se quedan, dicen, bueno... Marina, ¿no? ¿A quién le preguntas si ha visto el mensaje? Nosotros no hemos visto nada, se nos ha parado. No hemos visto mensaje ninguno, ¿qué mensaje? Ahí Sonia tampoco. Que no nos enteramos, yo es que voy leyendo... ¿Qué mensaje? Que pasa muy rápido. Claro. A ver, Marina, cuéntanos a todos, que estamos expectantes. Cuéntanos, Marina. En Madrid. Está en Madrid. Pero voy. ¿A dónde vas? Vas a ir a Sevilla. ¿Vas a venir a Sevilla? A Sevilla.
¿Vas a venir a Sevilla? ¡Hombre, por favor! Hombre, ¡cuéntanos! ¡Cuéntanos algo! ¡Si vas a venir a Sevilla! Esto va, esto ya va, ¿eh? Esto ya si lo he apartado, porque estaba aquí y no sé si se nos quemaba. Dale, que yo me encargo de ello. Yo me encargo de ello. Dale, no es muy fuerte, si no... Yo me encargo de ello. A ver, Madrid. A ver, entonces, ¿dónde vas es a Madrid? ¿Y dónde vives? Nos aclaráis, qué risa. ¡Ay, Marina! Contigo me quiero casar. Acércame el plato. Así, sí. Sí, porque no hace falta que esté muy caliente, que si no se hace enseguida. Venga. Así, eso es. Ahora la otra. Muy bien. A ver, me voy a hacer un directo. Vas a hacer un directo. Ahora, hombre, espera un poco que vamos todos para allá cuando terminemos. Ah, que le gustaría hacer un directo ¿qué? Con nosotros. Ah, vale, pues sí. Aquí, pues vente para Sevilla. Vamos. El platito, mi vida. Vente a Sevilla. Que aquí te hacemos un directo juntos, pero vamos. Claro, aquí sin problema. Sí, nosotros hacemos directos juntos con la gente, sí, claro. Sí. Claro. Sí. Ya lo hemos hecho aquí con Antonio. Sí. Y luego tenemos otro sitio donde también hacemos directos. Claro, mira, el martes hacemos, pero no coincide aquí. No coincide aquí. El martes hacemos con Paqui la Caracola, que la conocéis, la cantaora, pues viene el martes. La artista cantaora que viene el martes y como el martes no... lo hacemos en otro lado. En el otro lado del río. En el otro lado del río. Marina, pues cuando quieras, ¿eh? Al otro lado del río, cuando sí. Cuando quieras, nos dices. Nos lo dices por un comentario, por algo. Comentario, lo que sea, sí, me dices. Y nos ponemos de acuerdo y vienes y haces un directo con nosotros, claro. Como no, claro. Hombre, sin problema. Mira María Espinosa cómo es, que está dando la promo. Están todos, es un encanto. Mira, te voy a nombrar jefa de marketing y publicidad. Onda. En nombre de Padre, Filio y Espíritu Santo. María Espinosa desde este momento es la encargada de marketing y publicidad. Cualquier tema relacionado con el marketing y publicidad, por favor, pónganse en contacto con María Espinosa. ¿Eh? Es la encargada de todo este tinglado. María Espinosa, encargada de marketing y publicidad. Ala, muy bien, así, muy bien. Por la cara. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a dar otra vuelta ahí. Al rebozar, pues esto no ha quedado bien, esto está mejor. Ya, pero le damos otra vuelta, vale. y hacemos otra capita. Muy bien. Otra capita, no pasa nada, otra ya, capita, ala, venga. Esa queda muy buena. Dale la llave. Es que se pueden dar llaves, pero no sé cómo se dan. Dale la llave. Sí, tú les pones una llavecita o algo. Una llave. Pero otro no lo hemos hecho nunca. Ah, no lo hemos hecho. Explica cómo va eso. ¿Cómo va eso? Lo de la llavecita no le hemos puesto nunca. Yo sí que lo he visto que en el Oveo que hay llave Sí. Ah, o sea que tú le das la llave y entonces es como decir que... Sí, claro. Que es encargada de algo, ¿no? Sí. Ah, estupendo. Eso pues tendríamos que dar a... Pues lo tenemos que hacer. A María, a Sonia y al salitre y al de Bayer. Y al Chimo. Y al Chimo, que es un salitre de Bayer. Sí. Venga. Le vamos a dar otra pasadita. La cámara de María Blog. Sí, vamos a dar otra pasadita por aquí, por el huevo. Hola, María. La cámara de María Blog. Trae. ¿Qué quieres? Unas pinzas o un tenedor. O sea, una paleta, qué más da, es igual. Me ha dado todo menos lo que le he pedido. Una paleta, no es una cuchara. Laporte, Merci, hola. Venga. Ahí. Ahora pasamos esta. Otra vez, venga. Pasamos esta por el rebozadito otra vez. Una segunda vez. Venga. Y si hiciera falta, una tercera. ¿Eh? A ver, vamos. Venga. Ahí va. Bueno, no pasa nada. Cosas del directo. Ay. A ver si era con lo bonita que estaba. Ahí. Vamos a quitarlo. Bueno, ahora sí lo toco. Tócalo. Sí, tócalo, no importa.
Todo tiene arreglo. Todo, la llave y el cheque, dice Pita. Y el cheque, la nómina. La nómina mensual. No nos pasemos. La nómina mensual. Ya la tenemos, ya. Ya estamos. No hemos entrado a trabajar todavía y estamos, ya estamos con reivindicaciones. No, y eso que no es ninguno de los que... Esto es lo que tiene. Ay, claro. Es lo que tiene. Claro. Vámonos. Dame esto. Voy a hacerlo. ¿Ah? Sí. Voy a echarlo por aquí. Ya, eso es otra cosa. Eso es diferente. Ya. Bueno, pues ya está esto. María Blor, nosotros somos de Santander, de la ciudad, pero vivimos en un pueblo de Sevilla. Somos de Santander y aquí no hay más que hablar. Somos de Santander y aquí no hay más que hablar. María Blor se crió en Maliaño. Anda, sí, mira, no cachonera, dijo. Es cachonera. No, se crió en Maliaño, cachonera. Claro, pero no es de Maliaño, no es de Maliaño, pero se crió en Maliaño. Sí. ¿Eh? Pero ¿de dónde vive ahora? ¿Dónde vives ahora? ¿Ahora dónde estás? María Blor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás ahora? A ver. María Blor, manifiéstate, ¿dónde estás ahora? ¿Dónde te encuentras? A ver. ¿Dónde estás ahora, María Blor? Por favor, dinos. Mira qué pinta tiene esto, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Claro, ¿ves? Es que yo ya sé de qué va la cosa. Claro. Toma, sí. A ver, ¿de dónde te encuentras ahora? María. Ah, vale, no pasa nada, mister. Lo primero es lo primero. Ahora vive en Asturias. Anda, que bien, no, no también. No se ha desplazado mucho tampoco. No. Porque los asturianos... Yo la tengo ya hace tiempo. Santanderinos y asturianos, primos hermanos. Claro. Pero nosotros ya lo sabe que somos de Santander, pero vivimos en un pueblo de Sevilla. De Sevilla. Sí. De Sevilla yo le... ¡Mister! ¡Marchando un filetito para el mister! Ya, ¡hombre! Ahora, cuando le hagamos en la salsita... Vete cogiendo la bicicleta y vete para acá, pero rápidamente. Que tienes un platito aquí preparado con todo el cariño del mundo, hermano. Con todo el cariño del mundo. ¿Eh? Ese mister, me cago en 10, que no le falte de nada. Que no le falte de nada. Me cago en la madre. Estaría bueno. Mira qué pinta tiene esto, por favor. Oh, yo. Una vueltecita más. Que quede bien tu buscadito. Sí, que quede así. Mira, por favor. Por favor. Es de Ayamonte, Huelva. Vive en Asturias. Joder. Y está de vacaciones en Galicia. ¡Joder! ¡Vaya recorrido, María! ¡Oh, madre, qué maravilla! Sí. ¡Qué maravilla! Sí. Sí, mister, estamos en un pueblo de Sevilla. En el pueblo de Sevilla. Que hace justamente la frontera con Sevilla-Cádiz. O sea, es el último pueblo de la parte de abajo de Sevilla, ya... lindando con la provincia de Cádiz. Hola, Asma, buenos días. A nuestra, digamos que aquí de nuestra casa, donde estamos ahora, a la límite de provincias de Sevilla a Cádiz, habrá unos 500 metros. Mira, Petri, que unas sevillanitas, que te eches unas sevillanitas. Ya me gustaría a mí. Canta una. Petri, estoy buscando quien me enseñe a bailar sevillano. A ver, pero dame una referencia. No puedes cantar una, ¿no? Sí, la de bujerito. De bujerito te voy a comprar una braga. De bujerito. Ole. No sé más, ¿eh? No sé más.
¿Por qué será que cuando se va a una tierra nueva, a un sitio nuevo, algún país nuevo, lo primero que se aprenden son las palabrotas y los tacos y las cosas así de picardía y eso? Pues yo igual, de bujerito, de bujerito, de bujerito, te voy a comprar una braga de bujerito. ¡Ole! Me encantan las sevillanas, pero me da mucho complejo cuando voy a una fiesta o algo no saber bailar, porque me encantaría. Están bailando, no sé, algo, un mambo, una cumbia, una rumba, lo que sea, y estoy allí, dale que te pego, venga, toma que toma. Pero se ponen a bailar sevillanas y me siento en la silla todo acobardado, acojonado, porque no tengo ni idea. Y los miro, me babeo, pero no se bailan sevillanas. Quita, aquí son las dos penorcico. Esto ya está para echarlo allí, Venga, vamos a ver cómo va la salsa. La salsa va estupendamente, fíjate, ¿ves? Se ha quedado aquí. Vamos a quitar el limón, que luego lo vamos a usar para adornar. Para ponerlo en medio, ¿no? Sí. Para ponerlo en medio, venga, va. Al adorno. Cómo está esto de bonito, ¿eh? A ver. Cómo está esto de bonito, tú. Luego el limón le vamos a poner para decorar el plato. Está bien bueno, ¿eh? Está la salsa esta, espesita, rica. Ahora damos unas vueltas aquí al tema, Muy bien. Vale, mister, el que sigue escuchándonos. Vale, mister, vale. Muchísimas gracias. Hoy os voy a tener luego que leer, porque aquí corre y no sé lo que os contáis. Sí, sí. Hoy me tiene... Vamos a tener que poner... creo que hay un método para poner el... Para escucharlo, ¿no? Para poner el chat en modo lento. En modo lento, sí. Hay un método para ponerlo en modo lento, sí. Venga, usar ahí. Lo vas a hacer poco. Mira, yo voy a llevarme esto por ahí. Vale, muy bien. Voy a darle unas vueltas aquí a esto aquí. Sí, que ¿sabes? Se haga. Y tú, sí, que un abrazo el bello Sevilla, ¿vale? Bello Sevilla, sí. Y que me... Anda que no. No hay salero aquí ni nada. Sevilla tiene un sabor especial. Sevilla me gusta estar con su gente. Es que no las sé, no sé las canciones, las letras enteras. No tengo tiempo para escucharlas. Y me viene así una onda, aprendo lo que oigo y ya está. Y ya está, no sé más. Dubis Ortiz, Yesenia López. Mi corazón está en Marruecos. Y cocinando con Marina Telero González, ¿no? Esos son los cuatro nominados de hoy. Por favor, ir a verlos, ir a visitarlos, ir allí, decirles: hola, ¿qué tal? Mira, te voy a dar un pinchazo aquí en el botón rojo, Ricky, pumba, zaca. Y ya está, somos de la familia de los salitreros. Y ya está. Y entonces, pues ya, esa persona humana, mañana cuando llegue, dirá: ¿qué es esto? ¿Esto qué es? Mira cuánta gente. Una alegría. Y cuando te toque a ti, ¿qué pasará? Pues lo mismo. Otra alegría. Deporte de Wood. Merci infinitamente, dice. Pues vale, pues merci. Merci, mon ami. Mi amigo. My friend. Por ahí voy, a Sevilla el Cuervo. Susi, las puertas abiertas. Las puertas abiertas tenéis todos. Mira, Guanaquita de corazón. ¡Hombre, Guanaquita! Guanaquita, cosa linda. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás, amiga nuestra? De cada día, de cada emisión. Guanaquita, qué bonita. Guanaquita de corazón, mírala. He estado viendo tus vídeos y me han gustado mucho. Son muy entrañables, muy bonitos. Con unos entornos preciosos. Trae una cuchara para ir echando salsa por aquí encima, por favor. Así. Así le voy echando salsa por aquí encima ahora. Esto es muy interesante. Esto es muy interesante, echar salsa aquí ahora encima. De una maravilla maravillosa, ya lo creo.
Sí. Claro, menuda salsita que ha quedado más rica. Sí, sí. Y la pinta que tiene esto, cuidado, ¿eh? Sí, sí. Eso es, ¿has visto? Es como había quedado de varios baños. Sí. ¿Dónde lo voy yo a poner ya? Tú, MacGyver, siempre hazle caso a MacGyver, que MacGyver es el que sabe latín. MacGyver sabe latín. Bueno, ahora esto hay que cortarlo en rodajitas. Esto hay que cortarlo en rodajitas. Se va echando aquí, ¿sabes? Se va echando pim pam, aquí bien de ello. Y lo vamos a emplatar. Vale. Y que lo cortes, te voy a sacar una puerta más grande. Esto echamos aquí para que lo apartas, por encima, así. Así. Os invito a México a todos. ¡Oh, sushi! Qué ya quisiéramos ya. Ya quisiéramos ir a México. Inmaculada Herrera Ganfornina. Hombre. Qué bueno lo que hacéis. Ganfornina es de aquí, del pueblo. Es del pueblo, Ganfornina. Sí, 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 sí. Ganfornina, ¿a qué eres de aquí del Cuervo? Sí, sí, Inmaculada es del Cuervo. Ganfornina, sí, seguro. El apellido aquí hay, pero habrá formas andaluzas. No, pero está aquí, seguro. Sí. Seguro porque creo que la tengo yo en el Facebook también. Anda. Sí. Sí, muy bien. Estupendo. Esto va a quedar de lujo, ¿eh? Esto tiene una pinta. Esto ya está rosa. Pues ala. Apago. Claro. Y sacas aquí las pechugas y aquí las vas. Aquí las saco, ¿no? Sí, aquí ya las vamos a presentar. Vale. En este toma, toma la cuchara. Dame la tonela, mi cantera. Vamos a la playa, calienta el sol. Ponme el sombrero y ponmelo. Vamos a la playa, calienta el sol. Pues eso lo echamos luego. Sí, ponlo, pero a ver, tíralo para allá. Para que no se. Tiribiribi, poropopo. Tiribiribi, poropopo. Ahí va. La playa estaba desierta. El mar se veía a tu piel. Estaba a la ti, María Isabel. Vamos, tú dame tu sombrero. A ver, vamos a cambiar, que no están viendo nada más que la sartén vacía. Voy. ¡Es el pollito! Voy a ver si me la entiendo. Claro que me conocéis, dice Inmaculada. Claro. Seguro. Claro. Seguro, encima la conoceremos hasta en persona. Claro. Claro. Seguro, claro, nada nos caemos. Claro. Trae un tenedor, mi vida. Venga. Trae un tenedor. Trae, verás. Espera que les vamos a secar. ¡Vamos para allá! ¡Vamos, venga, que nos vamos, vamos! ¡Venga, vamos para allá! ¡Venga, una! Una, la otra, sí, la mira, de mira, ahí. Mira, Rosa, mira, claro, mira, ves, mira que corte, mira que corte, por favor. Mira que corte, mira que corte, mira que corte. ¡Oy! Sí, no es que lo cortes entero. No, no hace falta cortarlo entero, no, ya lo sé, ya. No hace falta cortarlo entero, así. Y ahí por el medio es donde yo quiero poner el polo un poco más gordo, que tienen que entrar los cuatro limones, si no. Sí, da. ahora, si al meter el limón, sí, hombre, al meter el limón pero ya verás. Queda hueco sin ello. Pues tendría que hacer cuatro trozos. No te preocupes, no tiene que ir en todos, ¿eh? Sí, en persona me conocéis. Ay, amiga. Ya nos dirán, ya. Ahora voy yo al Facebook y miro la foto. Sí, 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 ya verás. Ya verás. Ya, pues la ponemos aquí. Ahora los limones. Pero ponlo primero aquí para vale, a ver cómo. Necesito una paleta o algo para mover esto, Necesito una paleta para mover esto. Claro que tranquilidad. Vete por ahí abajo. Bueno. Trae. Ahora me echará culpa. Trae. Corta la emisión. que para poner de medio en medio, no pasa nada. Calla. No te, la tranquilidad. No te preocupes de nada. Esa pechuguita. Así. Anda. Ay, qué cosa más rica, por favor. Ahora coge así los limones. Sí, pero ya verás. Para como que nos quieres, cunda. Sí, para que vale, nos cunda. Vale. Yo voy a poner una ramita de verde. Eso es, una ramita de verde, muy bien. Verde limón. Tráeme la tijera, mamá. Ay, qué horror, qué delicia.
¡Qué maravilla, Goyo, qué maravilla! ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, qué bonito! Una tijerita, sí, mejor. Una tijera, ya verás cómo lo soluciono yo esto. ¡Ay, qué bonito, qué bonito! Ahora le echamos la sal Sirimoji por encima. Y esto es una pasada. Trae, para cortar el limón, ¿sabes? Porque con el cuchillo no... Está hechito. Venga, vámonos. Vámonos para Sevilla. Vámonos a Jerez de la Frontera. Pirip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 i
no os adelantéis, hacerlo la semana que viene. Esta semana tenéis que ir donde Yesenia López. Sí, Dubis Ortiz. Dubis Ortiz. Mi corazón está en Marruecos. Mi corazón está en Marruecos. Y cocina con Marina Talero González. Y cocina con Marina Talero González. Esos son los que tenéis que ir esta semana. Allí, venga, antes de salir de aquí, pim, pam, pum, dale y toma la casito. Nos han dicho, nos han dicho los que han sido nominados otras semanas atrás, que ha dado muy buen resultado, que han visto crecer. Pues si han sido dos, si han sido tres, si han sido diez. Si han sido 20, pues 20. Y si han sido 22. ¡Que el viernes! ¡El viernes ya! ¡Vamos, que el viernes! ¡Vamos, que nos vamos! ¡Venga, cerrar las persianas y salir de la... ¡Venga, que el viernes! ¡Vámonos de fiesta! En el coche de papá vamos todos a pasear. Vamos de paseo. ¡Pi, pi, pi! En mi coche feo. ¡Pi, pi, pi! Pero no me importa. ¡Pi, pi, pi! Porque... Chicos, hasta la semana que viene. Os queremos de corazón. Un beso a todos, un besazo a todos muy fuerte. Os queremos mucho, os esperamos el miércoles aquí, sin falta, a la 1:00 p.m. A la 1, a las 2 y a las 3. Adiós. Ahora sí que la topé.